Las extorsiones telefónicas son una estafa que ha sido usada durante años en la que los delincuentes fingen ser familiares o tener secuestrado a un familiar para obtener datos personales y hasta dinero de sus víctimas. El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado la Ley de Centros Penitenciarios para combatir las acciones delictivas que, como la extorsión telefónica, se cometen desde el interior de las prisiones. En palabras de un experto, nos indican cómo operan estas bandas delictivas. Estamos hablando ya ahorita de la problemática que va hasta de asociación delictuosa, hasta delincuencia organizada, donde pues hablamos de problemas que se involucran la familia, los amigos, y tiene un modus operandi pues muy significativo, porque estamos hablando de que en este tipo de delitos que está tipificado en la ley, hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de agresiones verbales. Y la mayor parte se aprovechan de la buena fe que tienen las personas. Sobre las modalidades de extorsión telefónica existentes, organismos públicos y privados recuerdan que, entre otras, las siguientes son las más empleadas: secuestro de un familiar, familiar procedente del extranjero, amenaza de muerte o secuestro, amenaza de funcionarios, extorsión por adeudo, premio obtenido y extorsión de negocios. Que el delito de la extorsión tiene penas de 2 a 8 años de prisión, de 40 a 170 días de salario de multa, y estamos hablando ya de materia de delincuencia organizada. Entonces es un problema grave que ya tiene alrededor de 20 años y no se ha podido solucionar. Para prevenir las extorsiones telefónicas, se recomienda que ante cualquier sospecha no se continúe hablando con el presunto extorsionador y se denuncie el hecho ante las autoridades. Reportó Aldo González. Guardia Nocturna.